Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Scorchbringer. Está en negro, ahora aparece, ahí está. Vale, porque con el cambio de escenas y demás, pues a veces se queda un poquito pillado. A ver, he estado jugando muchísimo fuera de stream, ¿vale? Pero muchísimo, o sea, entrenando básicamente y desbloqueando todo lo del árbol, ¿vale? Tengo ya prácticamente todo, me falta simplemente esto último que lo conseguiremos hoy, espero. A ver, tenemos uno de vida, dos. Esto ya lo teníamos completado, ¿vale? Permite empezar el calvario con un revólver blast más potente. Esto creo que lo grabé en el último episodio, ¿puede ser? De la segunda rama teníamos que los combos no se rompen. O bueno, se rompen un 25% más despacio. Eliminar enemigos cuesta el doble, cuenta el doble para el combo actual, bla, bla, bla. Y luego tenemos esto, permite devolver balas con el triángulo, ¿vale? O sea, con el ataque que haces para stunearles, puedes devolverles las balas. Esto es muy útil, ¿eh? Lo he estado utilizando y es bastante útil. La sangre acumulada es cristalizada, cristaliza como sangre de juez al volver al árbol cuando te derriban, ¿vale? O sea que cuando terminas una fase, un mundo, hay tres, por cierto, si tienes 1000 de sangre, lo transformas en una sangre de juez. La sangre de juez es la que utilizas para esto, ¿vale? Aquí me piden 12 y tengo 4. No lo veis porque está debajo de mí, ¿vale? Debajo de mí. Ahí, ¿lo veis? Tengo 4. Tengo 4. Esa es la sangre de juez. Permite ejecutar una furia. Esto es como un ataque especial que se va cargando a medida que atacas. Y luego lo activas y para el tiempo y te permite destruir proyectiles y pegarás a los enemigos. Está guay. Con solo apuntar, permite destruir una zona de ataque durante la furia. Muy bien. Los proyectiles destruidos por la furia se convierten en munición para el blast y quizá también en vida. Eso está bien. Cuando utilizas esto, el especial, si destruyes proyectiles, puede convertirse en vida o en munición. Golpe con proyección. Los enemigos golpeados son lanzados hacia otros enemigos para infligir aún más daño al contactar. Vale, o sea, les golpeas y ¡pum! Golpean a otros. Golpear un objeto de avaricias lo transformará en otro objeto aleatorio y su precio aumentará un 50%. O sea, los objetos que te ofrece avaricia, el tendero, los puedes golpear y se pueden transformar en un objeto aleatorio y el precio aumenta un 50%. O sea, le cambias, dices, no quiero esto, le pegas, pum, se transforma en otro. Los jueces dejan un 200% más de sangre de juez, o sea que en lugar de dejarte uno te dejan dos. O si en lugar de dejarte dos te dejan cuatro. Y este último que le di anoche fue golpear un objeto de botín. Tiene una probabilidad del 20% de transformarlo en una versión superior del mismo objeto. De no ser así, el objeto quedará destruido. O sea, cuando te dan, por ejemplo, devuelve uno de vida, le golpeas y tienes un 20% de probabilidad de que se transforme en uno mejor. O si no, pues se destruye. Vamos a darle. Ayer me pasé el juego, ¿vale? La boca esa mórbida, asquerosa, es el último boss del juego. A ver, déjame recordar los mandos. Vale. Pero vamos, como lo hice fuera de cámara, pues ahora quiero hacerlo en la cámara, ¿vale? Para que lo veáis. Por cierto, estoy utilizando mucho más el blaster, ¿vale? Es muy bueno. Además, el blaster mejorado a través de los talentos está muy guapo, ¿eh? Así vamos a llegar al final, tío. Anoche llegué con, creo que con 25 de vida o algo así. Me dieron hasta un logro por acumular mucha vida. Papá, papá. Muérete, pesado. Vale. Okidoki. El blaster lo uso más cuando estoy un poco lejos, ¿sabes? Y para ciertos enemigos que atacan a la distancia. Enemigos como estos, en plan, que no suponen ningún riesgo. A bofetón limpio. Mira, por ejemplo, ¿ves? Esto le puedo golpear, supuestamente. Vale, se ha roto, nada, lo he perdido. Tienes un 20% de probabilidades de que se mejore. Joder, era uno de dos de vida, tío. Espero que no me haga falta. Vale, vámonos, la tienda. Ah, no, coño, este era el boss. El... este, coño. Vale, fantástico. Hace un montón de daño el blaster, ¿eh? Esto no lo voy a romper porque me da uno de vida, es maravilloso. Altar de sangre. Voy a ir a por la vida, ¿vale? A por la vida es lo mejor. ¿Me la das? No. El combo por 3, revela la posición no sé cuánto, 5% más daño de vida por cada PV que te falta. Eso está guay, ¿eh? Pero voy a armar el multiplicador. Quiero llegar a por 3. Me gustaría mucho llegar a por 3. A ver qué tiene avaricia. A ver si puedo sacar un logro. Vale, quiero esto. Aumenta la munición máxima en 20 y los PV máximos en 2. Eso es la hostia. Ay, me pasé el juego también con una ametralladora chulísima, ¿eh? A ver si la puedo conseguir. Está rotísima. Joder, en serio, los pinchos. No me pegan los enemigos, pero me pega el entorno. O sea, bien, Gerier. Buena.
Esto es, me devuelves vida, vale. Igual tenía que haber esperado a comerme un daño más y sacarle más partido a eso, pero bueno. Que mata. Aquí nada, pues ¿cómo era el teleport? Así, ¿no? Vale, bueno. Pues otra cosa que no uso es el teleport y está de puta madre. No sé por qué no lo uso nunca. O sea, el moverte teletransportándote, ¿sabes? Eso es más cómodo. Por cierto, cuando limpias todas las salas te dan 3 ítems, ¿vale? O sea, confirmadísimo. Cuando limpias todo, todas las salas te dan una recompensa extra. Esto era vida, ¿no? A ver. Nah, se rompe. Quiero transformar alguno. A ver cómo es. Está guapísima la música, tío. Ah, mirad, mirad, mirad. Le pegas así y se lo devuelves, ¿vale? Mola bastante. A veces el timing te falla y te comes una hostia. A lo bobo, pero bueno. Si lo haces bien, queda muy guapo. Ah, bueno, espérate, voy a entrar aquí abajo. Creo que aquí se acaba, ¿no? Sí. Vale, tengo ya para el... Voy a ir a por ello. Era aquí, ¿no? Quiero esto. ¿Me puedo llevar esto también? No, me falta dinero. Vamos a limpiar aquí. Yo voy prioridad a los que atacan, ¿vale? O sea, a los que sacan exclamaciones. Que son los demonios estos, ¿ves? Coño. Tío. Estos de las exclamaciones. Mira, ¿ves? Al limpiarlo todo te dan un montón de ítems. Te dan 3. Voy a llevar la cosa esta. Y vamos al boss. Uno de sangre me queda. Coño, me ha dado el entorno, ¿en serio? Eso se lo puedes devolver a él, ¿eh? Vale. Le he devuelto una hostia bastante interesante. Así que me he comido ahí un montón de daño innecesario. Pero totalmente innecesario el daño que me he comido aquí. A ver si puedo curármelo ahora. El bastión este. Ok. Vale, pasa. Aquí tengo que ir con un poquito de más calma, ¿vale? En esta zona. Porque quieras o no, ya los enemigos, pues, son más complicadetes, ¿eh? No mucho, pero lo son. Y algunos te pegan de forma injusta, como los tornillos esos que caen del cielo. Y los odio bastante. Ah, la habilidad, tengo la habilidad, os la voy a enseñar ahora, ¿vale? A ver, la energía se recarga por cada enemigo que me hace tocar el suelo. Un 5% de descuento en las tiendas por cada PV que te falte. Un poco me todas. Mirad, este es el ataque, ¿vale? El ataque especial. Nah, no es la gran cosa, pero oye, está interesante. Está interesante. Vida máxima, nice. Y la tienda, avaricia. Dame vida, gracias. Añade un tajo más a la furia. Quiero esto. La ametralladora Gatling, ¿vale? La ametralladora pesada. Con eso fue que me pasé el juego, gente. Vale, cuidado el rayo. Vale, muerto. Con eso fue que me pasé el juego, tío. Con la ametralladora esa tochísima. Voy a comprarla. La hostia, ¿eh? Esta ametralladora es completamente la hostia. Que dispara un montón de balas. Ahí, la hostia, tío. Ferier. Es que odio los bichos esos, de verdad.
Mola un montón la ametralladora, tío. Mola bastante. Esto es. Recarga totalmente el blast. Ah, puedo seguir arriba. Vale. ¡Ah, Dios mío! Vale, bien. ¿Esto era? Aumenta los daños del blast un 5%. Ni tan mal. Y tu vida, tío. Tío, de verdad. Es que odio ese boss. Al enemigo ese, tío. Porque a veces te pegas a, te empiezas aquí a pegar un montón y no paras de moverte. Te acabas comiendo la hostia, tío. Ahí me lo iba a comer otra vez. Ahí me lo comí otra vez. Bueno, buena. Vida, por favor, dadme vida. Si no pido nada, solo vida. Vale, bueno. Pues nada, no hay vida. Qué raro este mapa, ¿no? Que... Es rara esta zona. Mola. Vale, buenísima. Es mejor matarlos, a esos que caen del cielo. Los matas. O sea, pero les disparas y te dejas de rollos. Complicación cero. Me estoy enfadando, gente. Encima no me dan vida. Encima no me dan vida. Aquí no había vida, ¿no? Bueno, hay una mejora en los altares de sangre. Que consiste en recuperarte todo. Te recupera toda la vida, toda la munición, te recupera todo, tío. Si me la dieran en el siguiente piso, ganamos fijo. Determinación se llama, creo. Te mejora absolutamente todo. Vale, vida. Muy poquita vida, tío. Muy, muy, muy poquita vida. O sea, vida máxima tengo un montón, que es 6. Pero... Vale, cuidado el rayo. Cuidado el rayo. Vale, está morteada, eh. Me ha pegado una vez. Está guay. Vida máxima, vida máxima. Recargamos toda la furia. Bueno, 7 de 20. ¿Me puedo pasar el juego con esto? Dependerá de si en el altar de sangre me dan lo de... la determinación o no. Este mapa hay que hacerlo con muchísima calma, ¿eh? Este mapa del que estamos ahora hay que hacerlo con muchísima calma. Porque hay demasiadas trampas y enemigos que se explotan y de todo, tío. Determinación. Aquí está. ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! La puta determinación, tío. ¡Qué suerte he tenido! A la tope. No, no tengo excusa para pasarme el juego, ¿eh?
El mapa. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que voy a ir directamente al jefe. O sea, este. Cuidado. Esto, munición, y esto es la furia. Por aquí no era, coño. Cuidado que explota. Vale, sencilla esta fase. Voy a ir directo a avaricia y al boss, ¿vale? No voy a andar con rodeos, vamos a pasarnos el juego. Hay que ir cerrando serie, gente. Vale, let's go. Si era para arriba, genial. ¿Qué haces? Cuidado con la nave espacial esta, Vale, bien. Bueno, pues ya que estoy, voy por aquí. Tío. Vale, tenemos aquí avaricia. ¿Qué me das? Los daños de la espada. Devuelve uno de vida completamente y recarga el blast. Y esto no me lo voy a llevar. Voy a darme la ametralladora. Pues con esta vida ya me pasé el juego. Vale. Este boss es muy sencillito, De hecho, creo que es de los más sencillos. Ese es el ataque más difícil de esquivar. Realmente ese, ¿vale? Cuando empieza a tirar bolitas verdes, es lo más difícil de esquivar. Pero como me la suda, pues voy para adelante, ¿sabes? Pa, 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 pa. Sí, ya me lo pasé ya. Lo has conseguido. Has terminado el contenido actual del acceso anticipado. Habrá nuevas actualizaciones con más contenido. Puedes echar un vistazo a nuestros planes para el juego en los foros o en Discord. Pues voy a terminar de darle lo que me falta. Tengo 37, ¿eh? Pues permite sacrificar vida en un altar de sangre para que ofrezca una serie de bendiciones distintas. Logro desbloqueado, roble robusto. Las de arriba ya no se pueden dar, porque esto me imagino que lo pondrán en futuros contenidos. Actualmente hay 3 bosses, ¿vale? Bastante cortito, imagino que pondrán, no sé, para la próxima actualización igual ponen un mundo más. O lo suyo sería que pusieran 2 mundos más. Mira, están los iconos abajo, eso es como una brújula. Igual es el mapa permanente. Esto es algo de una vida. Me parece el gato de Cheshire, de la Alicia en el País de las Maravillas. Un abismo, un vacío. Una galaxia, ¿no? Algo así. Y aquí no sé qué es, y esto no se sabe todavía lo que es. Bueno, pues tienen que poner cositas. El juego me gusta muchísimo, ¿vale? El juego me ha gustado un montón. Es súper disfrutable. Y las runes son tan cortitas que cuando terminas una, o te matan, o te lo pasas, quieres volvértelo, quieres otra. Pum, 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 pum. Ahora, el juego necesita más variedad de salas. De hecho, lo pondré ahora en el feedback. ¿Cómo puedo hacerlo? Maravilloso. Yo voy a ponerlo en español. Muy disfrutable. Sin embargo, yo añadiría más variedad de salas, de enemigos y de jefes finales. Punto. Espero con ansias el próximo contenido futuro. ¿Y qué más? Y mi enhorabuena por este juegazo. Ya está. ¿Qué pasa? Ah, send. Vale. Y te pones si lo han leído, ¿no? Esto está muy bien, ¿eh? Está bien eso, que ver si lo han leído, ¿no? En fin, gente, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Cerramos aquí esta serie por ahora y abriremos alguna otra más. Hemos cerrado Stone Shard, vale, no le he dicho todavía, pero he cerrado Stone Shard. Quiero decir, no hay más contenido tampoco que hacer en Stone Shard. Lo que ya hice, ¿vale? Que fue llegar a la segunda ciudad y terminar los contratos actuales. Ya está, no tengo nada más que hacer, no hay misiones, no hay nada. Hemos cerrado Stone Shard. Hemos cerrado Undermine, ¿vale? Estoy esperando que pongan más cositas en Undermine porque ya ahora mismo no... A ver, puedo hacer más runes con las piedras de invocación, pero bueno, lo podemos hablar en un vídeo de Undermine, que aún quedan creo que 1 o 2 por publicar. Cerramos Scourgebringer y creo que Iris, me falta un capítulo más y lo cerramos también. Entonces, recomendadme juegos
Tengo todavía unos cuantos por subir y lo vamos viendo, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Gente, un beso y un abrazo. Chao.